Hola, este tipo de ménsulas de diferente medida, en este caso es una, son de una y media, ¿sí? Son de una medida, pero hay de dos, hay de tres, hay de cuatro y hay más grandes. Pero muchas de las veces, ahora sí que tenemos muebles que en su unión, pues están flojos, están débiles, ¿sí? Pero una forma de reforzarlos sería a través de estas ménsulas, ya sea mesas, sillas, marcos de madera, marcos precisamente donde tienes fotografías o imágenes de diferente índole. O vete a saber, en todos los lugares o muebles de madera que pudieran solucionar su, ahora sí que solucionar lo flojo o lo guango que estén, ¿sí? De tal manera que puedas poner este tipo de ménsulas y solucionar tu problema. Mira, es muy fácil ponerlas. ¿Sí? Aquí apuntas y metes precisamente la pija, ¿sí? Ahí está. Y luego en el otro extremo haces lo mismo. Yo solamente voy a poner una en cada extremo, pero igual puedes hacer en este caso ponerla y queda demasiado fuerte que es muy difícil que ya lo abras, quedan ahora sí que lo compones, lo renovas, ¿sí? Entonces ahí está precisamente cómo usar este tipo de ménsulas o escuadras de refuerzo. Ahí está, eso es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo, pero puedes tú, imagina tú teniendo la ménsula, sabiendo de que esta ménsula es para diferentes usos, pues ahora sí que depende de tu problema, depende de tu necesidad, depende donde quieras usarlo, en un mueble, en una silla, en una cama, porque hay ménsulas grandes. ¿Qué más? En el ropero, que las patas están flojas. En el ropero, en la cómoda. ¿Qué más puede ser? ¿Sí? En el marco de un cuadro, de no sé. Ahora sí que hay diferentes usos. Entonces, ahí tienes tú la demostración. Precisamente cómo fortalecer con estas escuadras cualquier mueble. La verdad, esto ya no lo podrás mover. Le puedes poner cuantas piezas quieras, mira, ¿sí? Le puedes poner cuantas piezas puedas usar y quedar, ahora sí que sumamente fuerte para evitar que se te descuajaringue. Pues bien, así las cosas con el uso de este tipo de ménsula, con este tipo de escuadra. Sí, si te gusta el video, dale like. Si te gusta, pues te invito a que me sigas. Vamos a sacar más videos simples, simples y muy prácticos para ti. Saludos.